Para unas fotos suculentas, sígueme en Instagram. Muchachos, Halo Reach finalmente está de regreso. Como ya sabemos, Halo Reach fue anunciado para su versión en PC y qué mejor manera de celebrarlo que con el unboxing de la edición legendaria de Halo Reach, muchachos. Este juego que trae muchísima nostalgia y es uno de los mejores Halo sin duda alguna. Muy pocos tuvimos la experiencia de abrirlo en su momento y sobre todo traerlo en esta calidad Super HD, porque recordemos que Halo Reach salió por allá del 2011 y la edición legendaria también fue bastante escasa. Cosas que vienen dentro, ahorita obviamente la vamos a ver, lo que más importaba eran las flamas rojas y también la estatua del equipo noble. Vamos en este mismo video a estar jugando Halo Reach como si fuera la primera vez, como el primer acercamiento que tuvimos a este gran juego. Vamos a abrirlo en estos momentos, tenemos la caja en sí y de hecho lo que tenemos de este lado es como una especie de cobertura. Esto es lo que me gustaba de los videojuegos de antes, como justamente se esforzaban muchísimo por el diseño de las ediciones especiales. Ahora tenemos la caja y la caja simplemente se sube, viene dentro. Querido amigo, la escultura es una réplica a escala 1 a 53 del monumento a los caídos en la guerra de Reach. Spoiler, nos están diciendo que son los caídos de Reach. Lo que es el papel y todo se siente de bastante calidad. Instrucciones de montaje de la estatua, que de hecho está chistoso porque en realidad la estatua ya viene toda armada. Solamente hay algunas armas que vienen, digamos, separadas. ¿Cómo es que se tienen que montar? Lo curioso es que de hecho este librito nunca lo había abierto en su momento. Yo directo me fui y vean esta preciosura. Aquí diciendo Reach como los dioses. Y miren nada más, tenemos la caja, una caja que además, wow, se abre de esta manera y dentro tiene en sí lo que es el juego de Halo Reach. Que una curiosidad, la portada pues justamente es la misma que si hubiéramos comprado Halo Reach en su versión, digamos, normal. Lo que fue Halo 3 y Halo Reach, la caja del Xbox 360 en sus versiones legendarias era completamente negra, muchachos. Esa era como la diferencia, así es como lo identificabas. Dentro venía el disco, el instructivo y bueno, aquí venía algo que nos importaba muchísimo, las flamas rojas. En su momento esto era lo más cotizado porque recordemos, veníamos de Halo 3 en donde las flamas rojas eran prácticamente como un mito y bueno, en la edición legendaria de Halo Reach nos da la posibilidad de tenerlas justamente en el juego si teníamos la edición legendaria. Y también justo la armadura Recon, que esta se podía desbloquear dentro del juego, pero aquí la desbloqueábamos de una manera bastante sencilla. Esto es lo que venía, digamos, en la edición legendaria. Aquí dentro está curioso porque justamente detrás de esto tiene una especie de compartimiento secreto que, les soy sincero, en su momento yo no abrí esto, muchachos. Yo no hice justo este movimiento que acabo de hacer. Yo pensé que solamente era una caja y pues obviamente no la quería romper. Entonces yo no hice esto, pero aquí dentro, ¿qué tenemos? El paquete secreto de Halo Reach, muchachos. Obviamente lo abrimos por aquí. De hecho, esto está más que nuevo porque, les repito, esto yo no lo abrí en su momento. Y tenemos en sí lo que es un diario. Vean inclusive el nivel de calidad, la calidad que tiene y wow, la cantidad de historia también que viene dentro de este diario. Lo curioso fue eso, les repito, yo en su momento, todo recluta, me fui a jugar directamente Halo Reach y creo que no le presté como demasiada atención a todos estos detalles, que está impresionante. Vean la calidad de inclusive el arte que tiene en sí el libro. Físicamente el libro está muy bien hecho. De hecho, esto ya no parece, digamos, una edición especial de videojuegos. Tiene aquí un parche bastante bonito y bueno, muchísimas más cosas relacionadas justamente con el diario de Halsey. Obviamente les voy a enseñar todo lo que viene en la edición legendaria, muchísima información. Está lo del parche, un poquito aquí justo de información del equipo noble. Vean esta especie como de ID de acceso. Tenemos también fotografías de lo que son los elites, así como de encubierto. A mi punto de vista es la edición más completa de Halo, no hay alguna edición que tenga como este nivel de detalle de complacer a los fans. Y aquí tenemos lo que es una especie de póster que, les repito, de hecho creo que esta es la primera vez que se está abriendo este póster en realidad. El mapa es tan completo que de hecho viene con algunas indicaciones como la escala. El mapa justamente es de Reach y tiene algunos detalles pues de arte, digamos, en donde inclusive hay marcas de café, como que esto lo estuvieron utilizando y que realmente es un utensilio de guerra, que no nada más es un mapa que enmarques y se acabó, sino tiene ese nivel de detalle que la
la verdad está impresionante, muchachos. Tenemos más tarjetas que son como especie de acetatos, que todo esto, les repito, no son tonterías al aire, complementan muchísimo lo que es la historia de Halo, no solamente Halo Reach, sino Halo en general. Mucha información relacionada también con el equipo Noble, justo como una foto del universo, y aquí una nueva amenaza, y bueno, un poquito de descripción justamente detrás de la foto. Yo estoy viendo esto ahorita y la verdad es que parece real, o sea, como si el universo de Halo fuera aquí directamente y aquí ya, bueno, muchachos, un poquito aquí de las estrategias, algunas cosas como lo que es... cartas por parte de comandantes hacia la doctora Halsey. Y finalmente tenemos lo que son fichas de candidato, en este caso candidatos al programa Spartan. Y bueno, obviamente cada una es diferente. Wow, esto está de verdad impresionante, porque vean, en cada una de las fichas hasta una especie de huella digital, que estoy seguro que fue algún empleado ahí, es como la huella de algún empleado locochón. Vean, 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 porque no es la misma huella además, o sea, todo es diferente, todo el nivel de detalle que tiene esto está impresionante. Hasta el empaque tiene muchísima información, muchísimo detalle, que en sí lo que lograba es que nos metía la historia y sentíamos que realmente este era el diario de Halsey. Y el momento que estábamos esperando ha llegado. Finalmente, lo más loco de esta edición, lo que es la estatua. Inclusive vean cómo la tengo justamente con todo y su empaque original por aquí. De hecho, esto es lo que pesa en realidad de toda la edición. Recordemos que veníamos antes de una edición de Halo 3 en donde estaba el casco de Master Chief, y bueno, muchos teníamos expectativas como de cómo puedes llegar a ese nivel, y la verdad es que aquí lo lograron, muchachos. Tenemos la estatua del equipo Noble con un nivel de detalle impresionante. No es un juguete convencional, inclusive los Spartans, el nivel de detalle que tiene la pintura es completamente una locura, porque no es, digamos, de un material que se pueda romper tan fácil o de un material que se sienta luego como plástico en sí, sino se siente algo de colección. Hasta aquí detrás viene lo que es el equipo Noble, así es, muchachos, así lo podemos justamente encontrar. Las armas de cada uno que se van simplemente acoplando. Por ejemplo, aquí tenemos la escopeta y lo único que se hace es que aquí al buen amigo, pues simplemente se lo ponemos aquí atrás y listo. Así es como se va acoplando prácticamente cada una. Viene el sniper, viene lo que es el DMR, vamos a ir sacando uno por uno. Ahí ya le pusimos el sniper y bueno, el DMR también simplemente se pone de este lado. Eso es como se vería, digamos, en completo. Y de hecho aquí lo curioso, oh, ¿qué estoy haciendo? Aquí lo curioso también fue que un suscriptor en un evento hace ya bastantes años me regaló lo que es la pistola de plasma, y bueno, pues yo dije, ¿en dónde guardaré esta pistola de plasma? Y encontré que justamente me agrada algunas veces ponérsela justamente aquí como simplemente un extra, pero en realidad esa no venía en la edición. Ya estamos dentro de Halo Reach y, muchachos, lo estamos jugando obviamente en un Xbox 360 para tener la experiencia en su momento. Recordemos, obviamente, en un Xbox 360, por ejemplo, no tenemos los 60 frames, y bueno, voy a ver qué tan diferente está, sobre todo a lo que normalmente yo lo juego mejorado en Xbox One. Aquí tenemos Welcome to Halo Reach, eres un recluta y gracias por unirte a nosotros, nos agrada que estés aquí. Aquí se divide lo que es la campaña del menú. Algo que me gustaba de Halo Reach es de que prácticamente su menú ya lo habíamos visto desde la beta, y bueno, pues directamente si te quieres ir a la campaña, recordemos más o menos como las misiones que están por aquí, desde lo que es el noble actual hasta el lobo solitario, todas pasadas obviamente en legendario como debe de ser. Y bueno, de aquí tenemos el matchmaking, el tiroteo, unas partidas personalizadas, el modo Forge y el modo cine, muchachos. Ahora, vean nada más el casco de piloto, la última variante, el buen Haunted, que de hecho en español no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Pues este era como el casco que te daban cuando llegabas a Heredero, muchachos. Lo curioso es que costaba, me parece que un crédito o cero créditos, algo así. De aquí, pues obviamente los efectos también de armadura era algo completamente nuevo. Está el predeterminado, está el legendario, que este es el que venía en la edición legendaria, y de hecho es el que siempre tengo equipado porque obviamente es el más loco. De aquí estaban las flamas azules Eternal, que esto originalmente era justamente para los empleados de Bungie y después ya lo dieron al público, lo cual también fue una locura. Esto fue prácticamente también los inicios de mi canal aquí en YouTube, la fiesta de cumpleaños. Aquí los corazones de reclutas, tenemos la pestilencia, estaba bastante bueno. Es también, wow, ese, wow, cómo olvidarlo, los rayitos que te iban saliendo. Pero bueno, el que más me gusta sin duda alguna son las flamas legendarias, que de hecho luego me llegan mensajes de gente de Slayer, pásame las flamas. Hasta ahorita ya lo están comentando, Slayer, pásame las flamas. No sean reclutas, muchachos, las flamas en su momento solamente se podían pasar pasando licencias, y solo podías pasar en la consola Xbox 360 la licencia a otra consola. Y por aquí la voz, por ejemplo, la voz de...
Ah, ¿cómo? You need a weapon, pero así con la voz nivel Dios. What are you looking at? Ah, la viste, escuchen eso. Did you miss me? Oh, esta era la última voz que se desbloqueaba. Wow, qué nostalgia con esto, sin duda alguna. Y aquí les tengo que confesar, el color que yo tengo es un color hackeado, muchachos. Así como lo están diciendo, este color se le conocía como ultra blanco. Y bueno, era en la comunidad de modders. De hecho, no le quiero mover aquí. Como ven, aquí en color principal yo aparentemente tengo lo que es el amarillo, pero en realidad mi color es el ultra blanco, que también lo que hace es que cuando nos vamos al matchmaking a buscar una partida, vámonos un Team Slayer convencional, ahí está, se transparenta, justo esto está transparente. Es un mod que en su momento no era tan complicado de hacer, pero que de hecho al día de hoy ya no se puede hacer. Es por eso que soy como muy cuidadoso específicamente con mi perfil, porque si yo muevo el color se me mueve completamente y ya no podría regresar a este color, pues llamado ultra blanco. Deja tu like, deja tu comentario en este momento si ya conocías todas estas curiosidades. Creo que Halo Reach fue un juego que tenía muchísimas curiosidades en todos los niveles, desde la edición que vimos justamente el unboxing al inicio hasta ya dentro del juego, muchachos. De hecho, he visto por ahí, hay gente que le ha metido hacks a esto. Deja tu like si quieres un video, porque conozco a un hacker de Halo Reach y podría ayudarnos por aquí como a mostrar un buen video, pues mostrando algunos de los mejores hacks que se pueden meter en Halo. Está chistoso, yo no lo recomiendo sin duda alguna, pero venga, vamos por el sniper. El sniper aquí me acuerdo que siempre iba por él. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Oh, no! First strike. Perfecto. Este mapa era curioso. Creo que muchas veces lo llegué a odiar, pero cuando traías muy buen team, es un excelente mapa, sobre todo si querías, digamos, como buenas kills. El sniper, ¿vale? El sniper de Halo Reach es uno de los mejores snipers a mi gusto de toda la franquicia de Halo, porque es muy preciso. Aquí obviamente pues yo estoy de recluta, estoy de novato, pero en sí el sniper de Halo Reach la verdad es que es como bastante, bastante preciso, diría yo. Uy. Y una vez que le agarrabas podías dar como buenos headshots y buenas, bueno, te podías sacar muy buenas jugadas, la verdad. Halo Reach creo que era un Halo en donde te premiaba muchísimo a sacarte multimuertes, a utilizar bien el sniper. Y es un juego en donde tal vez iniciaba siendo todo un novato y con simplemente algo de práctica. ¡Ah! ¿Cómo que no le di? ¡No! ¡Vete al carajo! ¡Qué falta de respeto! Con un poquito de práctica ibas mejorando. O sea, era un juego en donde progresivamente, si lo agarrabas, te ibas haciendo bueno, la verdad. Ahora, había muchísimas cosas. Creo que era un juego competitivo, sobre todo en juegos custom. Había mucha gente que de hecho no jugaba en sí, digamos, el multijugador convencional, sino agarraba y solamente jugaba custom games. Ok, este tipo juega bien, ¿no? O yo estoy muy novato. Digo, tal vez puede ser una combinación de ambas. Y no sé qué está pasando. O sea, estamos contra un tipo nada más y ya vamos perdiendo. Qué falta de respeto. Creo que mi equipo sí está lleno de novatos, ¿eh? ¡Uf! Basura infernal. Ok, vamos a hacerle el respawn. Creo que mi equipo también está muy novatillo, ¿eh? Cuando pasaba eso también es común como... Me machacó y todavía me... ¿Pero qué pasa con mi equipo? O sea, las dos kills que llevamos son mías. No han hecho nada, ahorita los van a matar. Va a ser complicado, va a ser una humillación realmente si me... si me gana. Pero eso es algo que está pasando mucho también en este Halo. Por alguna razón se salen mucho de las partidas y eso no debería de ser. En general, cuando ustedes entran a cualquier juego, no son solamente en Halo, cuando ustedes entran a cualquier juego, no se salgan, muchachos, porque afectan como muchísimo al gameplay, afectan muchísimo la diversión en sí, me atrevo a decir. Mira ese recluta, no lo puedo creer. Si el tipo estaba a tiro y se gastó todo mi sniper además. Pero venga. Entonces, es algo que yo no recomiendo, muchachos, porque sí rompe con el juego. Lo bueno es que ahorita, pues estamos a la espera de Halo Reach en PC. Halo va a tomar un rumbo que se va a abrir a los jugadores de PC. Esto es bueno, obviamente, como abrirse a este mercado que tal vez nunca habían entrado bien. Pero digamos, el hecho de ya tener como tus juegos principales para jugadores de PC, pues sí cambia muchísimo. Sobre todo porque Halo, los profesionales de Halo, pues jugaban en consola, jugaban con mando. Y eso tenía como muchísimo mérito, por lo menos a mi punto de vista, el jugar con un mando y ser bueno en el juego. Eso no pasaba, no era como pues muy normal. Normalmente cuando alguien se hace bueno en un juego, si lo juega en PC, pues tiene como cierta ventaja.
porque obviamente un jugador de PC ha jugado muchísimos juegos, juegos como Counter Strike o juegos como ahorita Apex Legends, el mismo Fortnite, que pues obviamente se van haciendo buenos, van como mejorando su puntería, pero en general digamos que son buenos en todos los juegos de compu, en todos los juegos de PC. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí se va a abrir justo como ese mundo hacia este tipo de jugadores, que a lo mejor un jugador de Counter Strike pues va a ser un muy buen jugador en Halo, y no necesariamente porque en su momento fue bueno en Halo, sino porque él es bueno jugando en PC. Eso va a ser muy curioso. Obviamente también pues no podemos comparar lo que es un jugador de PC y un jugador de consola. No hay como, ah, este loco, ¿por qué me bajó la vida ahí? No hay punto de comparación al final de cuentas. Entonces eso también va a estar curioso. Como yo en lo particular, me agrada muchísimo Halo, me agrada muchísimo la consola. Tengo mis PC gamers, pero la verdad no soy tan jugador de PC. Siempre me ha gustado como que más la consola. Y bueno, pues eso va a estar bastante interesante. Cómo ver profesionales de PC que están en otros juegos, cómo se van a hacer buenos en Halo bastante rápido. Y bueno, obviamente si tú juegas con mando y juegas contra alguien de PC, pues te va a mega aplastar, porque desde la puntería, desde el tipo de movimiento, ¡uy! Todo lo que puedes hacer en PC es una maravilla comparación de lo que puedes hacer en una consola. Entonces, eso va a estar curioso. No estoy en contra. De hecho, me parece buena decisión que traigan como a toda esta gente de PC. Pero lo que sí es que también, inclusive, por ejemplo, lo que son los torneos tan famosos de Halo. Mira cómo le metimos ahí el headshot en el último momento. Pues bueno, yo creo que ya los van a empezar a hacer en PC. También vamos a ver qué es lo que sucede específicamente, por ejemplo, con lo que es Halo Reach. Y yo creo que Halo va a empezar a tomar ese rumbo, que está bastante interesante realmente, que tome ese rumbo de ir justamente hacia los jugadores de PC y expandirse. Y bueno, ver cómo también le va con los demás juegos, porque obviamente, pues Halo ya es una franquicia, es un juego que de alguna manera está desarrollado con unos años atrás, e inclusive visualmente, aunque lo vayan a mejorar, aunque esté en 4K, 60 frames en PC, puede haber gente que también visualmente diga, no, es que se ve viejo, se ve rancio, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Y bueno, yo la verdad lo voy a jugar, sin duda alguna. Dejen su... ¡Ay, no, qué recluta! Ahí voy a traicionar a mi compañerito. Dejen su like justo en este momento y su comentario si quieren que en su momento saquemos lo que es la historia, el modo historia, el multijugador, todo lo relacionado con esta nueva actualización de Halo Reach, porque obviamente la vamos a traer aquí al canal sí o sí, muchachos. Obviamente vamos a regresar a Halo. Muchos preguntaban por ahí, Slayer, ¿ya te olvidaste de Halo y puras tonterías de esas? Y no, muchachos, obviamente no. Simplemente estoy esperando a las nuevas entregas, porque la verdad las últimas entregas de Halo que tuvimos no fueron las mejores. No fueron las mejores a mi punto de vista, a lo que a mí me gustaba. Y bueno, Halo Reach la verdad es que sí es un juego que me divierte. Me agradó bastante saber como la noticia que iba a venir en la colección del jefe maestro. Y bueno, yo creo que va a estar muy bien optimizado. Que de hecho para PC cada uno de los juegos de esta colección va a irse metiendo poco a poco. Es decir, no vamos a tener todos los juegos de jalón, sino van a ir metiendo uno por uno. ¿Esto por qué? Porque quieren justamente... pues verificar que efectivamente el juego va a correr bien, que el juego está estable, que su multijugador va a estar bien. Y eso es buena decisión, porque recordemos que uno de los grandes, digamos, pecados que tuvo Halo de Master Chief Collection fue que al sacarlo era injugable. Era injugable al punto de que pues te desesperabas, sentías que no era un buen juego, que estaba incompleto, que estaba hecho con los pies, y tardaron muchísimo en arreglarlo. Entonces eso es muy importante, que desde su lanzamiento todo esté bien, que no haya, digamos, algún fallo pues muy, muy importante, o sea, algo que ya no te permita jugar, y que obviamente con tantas opciones que tenemos hoy en día, y sobre todo opciones como que son gratis, o sea, como Apex, como Fortnite, es muy sencillo que los jugadores se pasen a otro juego, o sea, que te olviden de alguna manera muy rápido. Entonces eso es algo que también debemos de considerar bastante, y que no creo realmente que saquen mal hecho. O sea, no espero como un juego incompleto, así como en su momento Halo de Master Chief Collection lo fue. ¡Órale, recluta! Mira, este tipo es honorable, el muchacho, porque estamos 4 contra él, ya prácticamente sabe que va a perder, y aún así no se sale de la partida. Es buen jugador, el muchacho. Es muy buen jugador. Normalmente todos los reclutas se saldrían. ¡Dame el sniper basura! Ok, se lo robé. Ahí en el último momento me va a traicionar, ¿eh? Me va a querer traicionar. ¡Allá va! ¡Asómate que te reviento! ¡Te dije que te reventaba, basura! Se le dijo y se le advirtió, pero... mira, me quiere traicionar por el sniper. Basura infernal. Si me traicionas y me aparece para vetarte, te voy a vetar al carajo.
Uf, qué buen headshot le metí ahí. Les repito, el sniper de Halo Reach la verdad es que da... ¡No! ¡Va a hacer que me maten! ¡No! ¡Basura infernal! ¡Qué falta de respeto! ¡Ojalá lo maten ese tipo! ¡Ah! Sí, ojalá lo maten. Ojalá te maten, basura. Es más, yo te voy a matar. ¡Ah! ¡Qué buena jugada! ¡De maestros! ¡Ahí está mi sniper! ¡Dámelo, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lo tengo atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, muchachos! Halo Reach es divertido. Halo Reach es divertidísimo. No, no, no es divertido. Es lo que le sigue. Me encanta la verdad Halo Reach. Es uno de los Halos... ¡Ey! ¡También le robo la kill! Es uno de los juegos de Halo que más me divirtió. Y que más tiempo le metí, ¿eh? También eso. ¡Ah, esa basura me está disparando! ¡Ya! ¡Órale! ¡Ah, qué falta de respeto! En serio, ojalá me salga el mensajito en donde lo puedo banear. Ojalá me salga esta basura. ¡Qué recluta! ¡Qué recluta es este muchacho, eh! ¡Uy! Se aventó por aquí. Venga, vamos a reventarlo, vamos a robarle la kill. ¡Sí, que lo maten, que lo maten! No supo con quién se metió, muchachos. Vieron por recluta. Venga, vamos a reventarlo. Asómate que te reviento, basura. Está por aquí, según yo. Está de ese lado. No, ya se fue yo. Vamos a ganarle la kill. ¡Ah! Mira, ahí sí le bajé vida. O sea, ya se están traicionando entre ellos también, ¿eh? Ya se están traicionando entre ellos. Es este recluta. Ese recluta es el que me estuvo molestando, pero no le sabe el muchacho. ¡Estaba tiro! ¿Dónde está? ¿Lo mataron? Ah, no, ya está. ¡Uf! Como los dioses, ¿eh? Me quiere traicionar el recluta. 30 segundos, traicioname y te veto. ¡Traicioname! ¡Traicioname! ¡Traicioname, por favor! ¿Y por qué no me dejó para vetarlo? ¿Por qué? Ya, en 30 segundos, ¿qué va a aprovechar el sniper? Nada, muchacho, ni que fueras profesional. Todavía me roban la kill ahí. Halo Reach es divertido. Es divertido, o sea, a pesar de que fue una partida con un solo jugador, que estuve comentando. ¡Ah! ¡Ese loco! ¡Ah! ¡Qué buena kill! A ti va a guiar. Game over. Es muy divertido, de verdad. 14 kills como los dioses. Halo Reach, una preciosura de juego, muy controversial, muchos lo odiaron, yo la verdad lo amé, creo que lo tomé por su lado y bueno, también fue la última entrega de Bungie. ¡Slayer es un Bungie Leaver! Pues sí, vete al carajo. Hicieron las cosas bien en su momento, muchachos, obviamente, y venga, aquí un montón de créditos que ya no sé de qué sirven porque ya somos el máximo rango en realidad. Vamos a ver un poquito por aquí, más 10, buena partida, muy buena partida, divertida sobre todo, muchas listas de juego, hay todavía gente jugando. Y qué mejor que ahora va a haber más gente que regrese a Halo Reach. Deja tu like, deja un comentario. Soy Dislay360, síganme en las redes sociales. Me encuentras como Dislay360 en todos lados: Facebook, Twitter, Instagram. De hecho, en Instagram he estado posteando fotos nivel Dios por ahí. En Twitter unos tuitazos y en Facebook unos momazos. Así que vayan, compartan este video con sus amigos para que puedan pues recordar con nostalgia esto que fue Halo Reach. Bastante completo este video. Deja tu like, deja tu comentario y nos vemos hasta la próxima. Gracias.